Su presencia en la Bahía Cienfueguera confirma el inicio de la temporada de cruceros que visitan el país. Perteneciente a la compañía europea Star Flyer, la embarcación cuenta a bordo con clientes en su mayoría procedentes de Inglaterra y Alemania. Así se establece el contacto con la isla a la vez que se diseña una estrategia de intercambio cultural por esta vía. Van a llegar todos los domingos clientes a partir de las 4 de la tarde, que van a tener un recorrido de 7 días por todo el sur de la isla cubana, fundamentalmente en las zonas de Cayo Largo del Sur, Caimán, y bueno, luego retornan nuevamente los domingos, hacen el desenrol en nuestro puerto y fundamentalmente se dirigen a los principales destinos de Cuba, van a ser La Habana, Varadero. El Star Clippers realiza una rotación por aquí todos los domingos al considerarse este el puerto madre. Han confirmado muchos cruceros que incluso no teníamos previsto en nuestra nómina, como va a ser el crucero Cristal, el Europa. Hasta marzo arribarán más de 50 cruceros a la terminal portuaria Olimpia Medina de la provincia, un reto para ese colectivo y la agencia de viajes Cubanacán Cienfuegos, que recibe a quienes apuestan por esta travesía para conocer mucho más sobre identidad y tradición de los cubanos. Mientras se alista el Star Clippers para retomar su itinerario. Para esta noche de la Bahía Cienfueguera para continuar su periplo por la Callería Sur de Cuba. Así inicia en Cienfuegos la temporada de arribo de cruceros en el segundo puerto que más embarcaciones de este tipo da la bienvenida a nuestro país. Mayelín del Sol, Notisur.